¿Sí? esperamos a los tres minutos? Okay. Buenas tardes, bienvenidos al Banco de México a la presentación del reporte sobre las economías regionales, octubre-diciembre de 2018. Me permito presentar a los miembros que integran el Presidium, comenzando de izquierda a derecha. Nos acompaña la doctora Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de análisis sobre precios, economía regional e información. El doctor Daniel Chiquiar Sicurel, director general de investigación económica y quien hará la presentación de este reporte. El doctor Aldo Hefner Rodríguez, director de Medición Económica. Los dejo con el doctor Daniel Chiquiar. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como siempre, eh, les agradezco mucho su participación en esta presentación del report sobre las economías regionales, que en esta ocasión corresponderá al comportamiento de la economía regional y las expectativas. De los, eh, de los empresarios y, y agencias económicos en las regiones durante octubre-diciembre de 2018. Eh, como siempre, hablaré primero un poco acerca de la actividad económica regional para posteriormente eh, hablar del comportamiento de la inflación y finalmente un poco las perspectivas sobre las economías regionales tal como nos las dejaron. Saber los contactos empresariales que tenemos en las distintas regiones del país. Finalmente, hablaré un poco de los recuadros que se incluyen en esta ocasión y dar algunas consideraciones finales al respecto. Como saben, este reporte eh, presenta indicadores y análisis que son utilizados. Eh, por, por parte de la Junta de Gobierno para tener una evaluación más completa acerca de la actividad económica, la inflación y las expectativas de los agentes económicos en las distintas regiones del país y con ello usar esta información como un insumo para su toma de decisiones. Entonces, hablando ya en lo cor correspondiente al último trimestre de 2018, como ya se había reportado oportunamente, eh, la actividad económica en el país eh, mostró una desaceleración muy importante respecto a lo observado en el trimestre anterior. En particular, según la información del INEGI, el PIB creció durante el cuarto trimestre del año en 0.2%, lo cual fue un, 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 una expansión mucho más moderada que lo observado en los trimestres previos. Y de hecho, eh, con esto pues, se, se fue notorio que se dio una desaceleración más marcada en los diferentes componentes de la demanda agregada, en particular, eh, por un lado, la desaceleración económica global. Eh, condujo a que las exportaciones manufactureras mostraran un menor dinamismo del que se venía observando anteriormente, mientras que la demanda interna también mostró una mayor debilidad, en particular la, la inversión mostró un, un, una caída más, más notoria durante el cuarto trimestre del año pasado, mientras que el consumo también mostró un, un freno en el dinamismo que había venido mostrando en los trimestres previos. Ahora bien, esto ya se había reportado en el informe trimestral pasado, sin embargo, ahora en este reporte regional hacemos énfasis en el comportamiento a nivel regional. Y en particular, lo que podemos ver en estas gráficas es que a nivel regional este debilitamiento en el ritmo de expansión de la actividad económica fue notorio en prácticamente todas las regiones del país. En particular, el norte y el centro mantuvieron su nivel de actividad productiva estancada eh, durante, durante el cuarto trimestre del año, según, según las estimaciones que tenemos, mientras que el sur de hecho mostró una reducción en su nivel de actividad productiva, si bien al comparar la gráfica de la izquierda y la derecha es notorio que... Eh, en par, eh, que esta caída se atribuye a la reducción en la producción del sector petrolero en el sur, toda vez que si eliminamos la actividad petrolera de la medición, el, el, la actividad no petrolera en el sur mostró... Un, 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 un prácticamente un estancamiento, un crecimiento muy, muy, muy moderado. Entonces eh, vimos un, una moderación importante en el crecimiento, el norte y el centro se estancaron, el sur cayó y la única excepción fue la región centro-norte, que ahí sí se observó una aceleración en el ritmo de crecimiento y vamos a ver en parte esto se refleja en la actividad de la industria de la construcción, así como en otras actividades que influyeron en que esa, esa región en particular sí mostrara un, un dinamismo mayor al resto de las regiones del país. Pasando a la actividad manufacturera en particular, aquí al igual que... Lo indicaron los datos a nivel agregado, vemos que en todas las regiones se observó durante el cuarto trimestre de este, del año pasado perdón, una reducción en los niveles de producción manufacturera. Y esto, eh, pues, pues como se ve, fue generalizado y responde a diversos factores. En particular con base en lo que nos reportaron nuestros contactos empresariales en las diferentes regiones, lo que vimos es que en la región del norte eh, este desempeño negativo estuvo explicado en parte por una disminución en las exportaciones de las industrias metálicas básicas que fueron afectadas por la pérdida de competitividad o de acceso al mercado que tuvieron como consecuencia de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos sobre algunos de los productos que se producen en estas industrias, notablemente el acero. El bajo el dinamismo de la construcción tanto pública como privada, así como el debilitamiento de la producción de autos compactos y la caída en las exportaciones de SUVs, también influyeron negativamente en el comportamiento de la actividad manufacturera del norte. En el centro norte también nos reportaron algunos problemas en la distribución y eh, transporte de insumos utilizados para la industria manufacturera como uno de los elementos que influyeron negativamente en la actividad manufacturera de esa región. En el centro eh, se observó una reducción en la demanda por productos metálicos en la industria de la construcción, según los contactos empresariales que consultamos, eh, asociado en parte a la, a la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. También fueron afectados en la región del centro la producción manufacturera por las menores ventas domésticas de vehículos ligeros. Y finalmente en la ...la región del sur ⁇ la, el deterioro de la actividad manufacturera nuevamente estuvo en parte asociado al comportamiento del sector petrolero en particular. En efecto, eh, los contratos empresariales atribuyeron este desempeño a una disminución en la refinación de combustibles, lo cual a su vez asociaron a una suspensión temporal en las operaciones de la refinería de Minatitlán como consecuencia de un, in un incendio, así como también lo asociaron a la reducción en el gasto en inversión de Pemex. También en el sur se habló de la imposición de aranceles a los productos de acero como uno de los elementos que afectaron la producción manufacturera en esa región. Sobre todo como consecuencia de la evolución de la actividad petrolera, pero también por otros elementos. Observamos durante este trimestre una caída prácticamente generalizada en la actividad minera, notablemente la, ex, la excepción es la actividad en, en la región norte donde se vio un incipiente repunte, sin embargo, en todas las regiones se observa una tendencia negativa en la producción minera que se mantuvo en el eh, cuarto trimestre de este año. en particular, el, la excepción, la, eh, la región norte, eh, se reportó este crecimiento como consecuencia de una mayor extracción de fierro impulsada por la industria metal-mecánica, así como una mayor extracción de cobre debido al inicio de operaciones de nuevas minas en los estados de Sor sonora y chihuahua. en contraste con ello en el resto de las regiones pues hubo varios efectos además de lo ya mencionado de la reducción en la, eh, en la extracción de hidrocarburos lo cual afectó sobre todo la actividad en, en el sur en las regiones centrales influyó negativamente en la actividad minera los bajos precios internacionales de diversos metales, en particular de la plata y el oro, el retraso en la autorización de algunos proyectos de, esta, de explotación debido al cambio de gobierno y la presencia de algunos conflictos asociados con proyectos mineros, algunos de los cuales están relacionados con la preocupación por el impacto ambiental de dichos eh, proyectos. Eh, pasando a la industria de la construcción, aquí en, en el último trimestre del año pasado en particular vimos con una muy notable excepción, una caída generalizada en la producción del sector de la industria, de la, el, la producción de la construcción. En efecto, como pueden ver en estas gráficas, la construcción pública cayó en el último trimestre del año pasado en todas las regiones y la privada también cayó en todas las regiones, con excepción del Centro Norte. Como consecuencia de ello, nuevamente con excepción del centro norte, en todas las regiones la construcción total cayó. En parte, pero no exclusivamente, esto refleja el efecto que tuvo la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sobre la actividad de, sobre la actividad de esta industria en el centro, lo cual es notorio. En la gráfica de hasta el lado derecho, donde se ve que después de un fuerte repunte de la inversión pública en esa región en los trimestres previos, hubo una caída muy importante en el cuarto trimestre. Sin embargo, las caídas en el resto del país están asociadas indirectamente a este tipo de eventos. En particular, eh, pues los contactos empresariales mencionaron el hecho de que de que pues, el grado de incertidumbre prevaleciente en la economía podría haber afectado los niveles de inversión en el país, lo cual a su vez pudo conducir a menores gastos en inversión. La expansión del centro-norte en particular parece estar asociada en que en esa región en específico se observó cierto mayor dinamismo en la edificación industrial, turística y comercial, así como una trayectoria positiva en la edificación de vivienda media y residencial. Sin embargo, como ya mencioné, en el resto del país fue prácticamente generalizado el desempeño negativo de la industria de la construcción. Algo similar, si bien no, no con, con el, la misma notoriedad en cuanto al de, el, el deterioro en la actividad, se puede decir acerca de la actividad comercial. Después de que prácticamente durante todos los trimestres estábamos viendo una tendencia positiva en la actividad comercial, eh, durante el último trimestre del año se observó un estancamiento en algunas regiones, así como caídas en otras. En particular, como pueden ver aquí en el centro. No norte y en el centro, la actividad comercial se permaneció en niveles similares a los del trimestre previo, mientras que en el sur y en el norte hubo caídas en la actividad comercial. Aquí eh, yo diría que pudo haber algunos factores generales que afectaron la actividad comercial a lo largo de toda... Todo el territorio nacional, toda la economía nacional y algunos más específicos. Dentro de los generales, pues está el relativamente menor dinamismo del consumo privado, lo que afectó negativamente al desempeño de las ventas de diversos bienes en la economía, tanto, tanto importados como nacionales. Y algunos factores más particulares. A, alguna, a las regiones en, en específico. Algo que me gustaría mencionar es que, por ejemplo, en las regiones centrales los contactos mencionaron la incertidumbre generada por la cancelación del aeropuerto y el incremento en la inseguridad, así como algunos bloqueos carreteros que afectaron el tránsito de mercancías. En, eh, por su parte, en el norte y en el sur hubo una disminución en el gasto público de los gobiernos estatales, así como un menor ritmo de crecimiento en el crédito al consumo. Eh, algo que parecería haber también influido, en particular en la región norte, es el hecho de que con la expectativa de que se reduciría el impuesto al valor agregado a partir de enero, esto podría haber conducido a que los consumidores hayan esperado a enero para llevar a cabo algunas compras que en otro caso hubiesen llevado a cabo durante el último trimestre del año. Pasando a la actividad turística, aquí no, hay, no, no creo que sea muy necesario hacer diferencias muy notorias a lo largo de las diferentes regiones del país, porque aquí lo que se observó fue un fenómeno relativamente generalizado de mejoría en la actividad turística en el cuarto trimestre respecto a lo observado en el tercero. En efecto, si bien en el tercer trimestre de 2018 se observó cierto estancamiento de la actividad turística, como se puede ver, por ejemplo, en la gráfica del lado izquierdo, esto es notorio en el centro norte, en el norte y en el sur, y también, también el centro de cierta manera, eh, se permanecieron estancados. En el cuarto trimestre observamos un, una mejoría casi generalizada en los indicadores de actividad turística. Esto parece haber sido consecuencia, según los contactos empresariales consultados, de diversas estrategias comerciales implementadas por el sector turístico, en primer lugar, así como, en segundo lugar, y muy importante, el hecho de que durante este trimestre ya no hubo alertas de viaje por parte del Gobierno de Estados Unidos en términos de eh, alertas para sus habitantes en términos de venir a, a visitar México. Entonces eso favoreció la actividad turística en el último trimestre y revirtió con ello el desempeño más negativo que se había observado en el tercer trimestre del año pasado. En cuanto a la actividad agropecuaria, Aquí tenemos, eh, que en, a nivel agregado, se observó un crecimiento importante en el cuarto trimestre del PIB agropecuario. Ahora bien, si nos vamos a nivel regional, vemos que hubo cierta, cierta heterogeneidad en el cuarto trimestre. En particular, observamos incrementos en el centro norte y en, y en el norte, mientras que observamos, observamos disminuciones en la producción agropecuaria en el centro y en el sur. El desempeño positivo en las regiones norte y centro norte se debió sobre todo a un incremento en la producción de cereales y leguminosas, así como industrias industriales y forrajes, mientras que la disminución en las otras regiones se explica por un desempeño negativo en la producción de frutas, hortalizas y tubérculos, y en específico en la producción de sandía, fresa, mango, zanahoria y chile verde. Ahora, como ya mencioné, a pesar de esta heterogeneidad, para el agregado se observó un desempeño relativamente favorable de la actividad agropecuaria durante el último trimestre del año pasado. En cuanto a las fuentes de financiamiento para las empresas, eh, y con base en los datos derivados de la encuesta coyuntural del mercado crediticio que levanta el Banco de México eh, cada trimestre, aquí podemos ver que durante el cuarto trimestre en particular no hubo cambios muy importantes en el nivel de utilización de, banco, de, de créditos de la banca comercial, si acaso un ligero descenso, eh, sobre todo en regiones tales como, como el centro norte y el sur. No obstante lo anterior, sí observamos un aumento generalizado en la utilización. Del financiamiento por parte de proveedores en todas las regiones del país. En cuanto al empleo, utilizando como indicador de empleo formal al número de asegurados eh, o puestos de trabajo afiliados al IMSS, lo que vemos es que de manera casi generalizada se observó un crecimiento positivo, pero ligeramente menor. A lo observado en trimestres previos en el crecimiento del empleo formal en efecto vemos que con excepción de la región centro donde se mantuvo la tasa de crecimiento a un nivel similar al del trimestre previo prácticamente en todas las demás regiones hubo una desaceleración en el número de puestos de trabajo nuevos afiliados al IMSS. Ahora bien, esto en parte refleja una contracción en el número de puestos de trabajo del sector de la construcción, lo cual en la región central está muy asociado con la cancelación del, del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, mientras que en el resto de las regiones está asociado a lo que ya mencioné que fue un deterioro en la actividad de la construcción a nivel prácticamente de toda la nación. en contraste con ello, la confianza del consumidor, pues sigue creciendo de una manera muy notoria. aquí podemos ver que en, con ninguna excepción, en todas las regiones, el nivel de, del indicador de confianza del consumidor está prácticamente en máximos históricos. este resultado, pues, pues ya ha sido muy discutido, muy enfatizado en los medios, eh, se ha dado durante los últimos meses un aumento importante en los niveles de confianza del consumidor, lo cual a su vez refleja sobre todo una mejoría en la percepción del consumidor en cuanto a las condiciones económicas que se espera habrán para el país y para el hogar en los próximos 12 meses. Esto eh, es el efecto fundamental que está detrás de este aumento. Si bien también ha aumentado pero en menor magnitud y a partir de menores niveles, la, eh, eh, los indicadores asociados con la situación económica actual del país y del hogar. Eh, en esta ocasión presentamos los resultados de una, una, un análisis que hicimos entrevistando a, a los directivos empresariales para conocer el... Posible efecto que hubiese podido haber tenido los, eh, eh, el, 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 los problemas que hubieron de distribución de combustibles a inicios de 2019, tanto en términos de precios como de actividad de, los, de, los, eh, de las empresas. Y aquí lo que vemos es un resultado muy interesante. Como pueden ver del lado izquierdo, en todas las regiones. Hay más de un 90% y en varias de ellas, de hecho, más de un 95% de los eh, empresarios que dijeron que no hubo ninguna afectación en los precios de venta de sus bienes como consecuencia de los problemas de distribución de combustibles. Es decir, no se encuentra que estos problemas hayan tenido una consecuencia en el comportamiento de los precios una consecuencia importante y esto es congruente con algo que también mencionamos en el informe trimestral eh, que se publicó hace dos semanas. En contraste con ello, sí vemos que según los empresarios habrá existido una afectación temporal. En sus niveles de actividad. En particular, podemos ver que, sobre todo en la zona centro y en la centro norte, son menos los empresarios que dicen que no hubo efectos sobre su actividad, mientras que hay una relativamente mayor fracción de empresarios que dijeron que tuvieron alguna ligera afectación o, en menor grado, una media o alta afectación en sus niveles de actividad. Entonces, eh, se puede pensar de que el, los problemas de distribución de combustibles a inicios de 2019 posiblemente no hayan tenido un efecto notorio en precios, prácticamente un efecto nulo en precios, aunque posiblemente sí podrían haber afectado la actividad productiva de manera temporal. Bien, pasando al comportamiento de la inflación, aquí también voy a ser breve porque una buena parte de los mensajes que se derivan de esta sección, ya se dieron cuando presentamos el informe trimestral eh, por parte del Banco hace dos semanas. En efecto, como pueden ver en esta gráfica, en lo que va del año hemos visto un descenso importante en la inflación general del país y esto ha sido generalizado en todas las regiones. En efecto, hemos visto reducciones importantes en la inflación anual general en todas las regiones, sobre todo destaca el descenso incluso más marcado que se ha observado en la región norte, que esto de hecho se ha venido observando desde mediados del año pasado, pero se hizo incluso más notorio en los primeros meses de este año. Y aquí lo interesante es que en parte esto refleja la reducción en el impuesto al valor agregado en términos de lo que esto afectó los precios de los energéticos, en particular de la gasolina, en la región norte. Ahí hubo un descenso muy marcado en los precios de la gasolina que en parte refleja eh, este, este, esta reducción en el impuesto al valor agregado y eso influyó... En que la inflación general de esa región mostrara un descenso más importante. Ahora, dicho eso, sí es importante enfatizar de que esta reducción en la inflación general es consecuencia prácticamente en su totalidad de una disminución en la inflación no subyacente, lo cual a su vez refleja esta trayectoria más favorable que se vino observando en el crecimiento de los precios de los combustibles, toda vez que la inflación subyacente sigue mostrando cierta resistencia a disminuir. Si bien en los últimos meses ha mostrado algunas disminuciones, como pueden ver en esta gráfica, sigue manteniéndose en niveles relativamente más elevados que la meta del banco, y con una, un ritmo de disminución relativamente lento. Eh, y esto, pues prácticamente se ha, vi, se ha observado en, en prácticamente todas las regiones. La única en la que se observó un descenso más importante en los últimos meses es precisamente en la región norte, donde precisamente hubo algunos efectos específicos de esa región, tales como el que ya mencioné que a su vez pudo haber tenido efectos indirectos sobre otros bienes y servicios, mientras que de hecho en la región sur la inflación subyacente, si bien estaba por debajo del promedio nacional, en, el, en los últimos datos volvió a mostrar cierto repunte. Entonces sí es importante considerar que a pesar de la disminución en la inflación no subyacente, que está aquí ilustrada en esta gráfica, la subyacente sigue mostrando cierta persistencia en niveles relativamente elevados. En cuanto a las perspectivas de los eh, empresarios en las diferentes regiones del país, aquí podemos ver en general que los empresarios siguen esperando una expansión en sus niveles de actividad tanto en lo que corresponde a aquellos del sector manufacturero como aquellos del resto de la economía o de sectores no manufactureros. En particular podemos ver que en lo que corresponde al índice de pedidos manufactureros, en todas las regiones, con excepción del sur, hubo una mejoría ligera en el indicador, mientras que en lo que corresponde a los indicadores no manufactureros, lo, lo que vemos es que hubo una mejoría en el sur así como en el norte, mientras que en el centro norte y en el centro se mantuvo prácticamente en los mismos niveles del trimestre previo, si bien en todos los casos estos indicadores están por arriba del nivel de 50, es decir, en todos los casos indican la expectativa de una expansión. Ahora bien, cuando se les pregunta a los empresarios acerca de el crecimiento de la demanda que esperan tener en los próximos 12 meses, aquí nuevamente vemos que todos esperan una expansión, sin embargo, con excepción de la región centro-norte, en el resto de las regiones, en todos los casos, hubo cierto debilitamiento en esta señal, es decir, esperan un crecimiento en de la demanda, pero posiblemente más débil de lo que esperaban hace tres meses. Y esto se ve reflejado en buena medida en sus expectativas acerca de la creación de trabajo y eh, la formación de capital físico. En particular, como pueden ver aquí, en ambos casos y en todas las regiones se espera una, una mayor creación de trabajo, así como un aumento en el acervo de capital físico. Sin embargo, en todas las regiones la señal es de menor magnitud. Es decir, hay, hay relativamente una expectativa más moderada acerca de esta eh, expansión en comparación con lo observado en el trimestre previo. Eh, aquí me gustaría eh, parar un momento y platicarles que por primera ocasión en este reporte de las economías regionales estamos incluyendo una nueva serie de indicadores. Estos indicadores corresponden a una pregunta que se les hace ahora a los empresarios consultados para la elaboración de este reporte respecto a los factores que piensan que pueden limitar el crecimiento de la economía en los próximos meses. Esta es prácticamente la misma pregunta que el Banco de México ya venía llevando a cabo para los analistas económicos del sector privado, pero ahora decidimos también hacérsela a los empresarios para ver en su opinión cuáles son los factores más importantes que afectan eh, o que pueden afectar el crecimiento en los próximos meses. Entonces, para el presente reporte, esta pregunta se hizo eh, en, en, entre el 2 y el 30 de enero de 2019 y entonces les preguntamos a los empresarios acerca de factores que podrían agruparse en cinco grandes grupos, gobernanza, inflación y política monetaria, condiciones económicas internas, condiciones externas. <coughs> Perdón, y finanzas públicas. Esta información que ahorita voy a presentar, vamos a levantarla trimestralmente, pero en esta ocasión, por ser la primera vez que la levantamos, la incluimos en el reporte como un recuadro. Y aquí están los principales resultados. En primer lugar, aquí vemos, después de a cada empresario, se le pregunta cuáles son los tres factores principales que piensa que pueden afectar a la actividad económica. Y luego, presentamos el número de respuestas para cada uno de los factores que podrían haber escogido. Y entonces aquí lo que podemos ver es que en primer lugar la mayor respuesta se dio en una preocupación acerca del aumento en los precios de los insumos y de materias primas. En segundo lugar los problemas de la inseguridad pública y en tercer lugar la incertidumbre sobre la situación económica interna. Es, esos son, digamos, los tres principales elementos que eh, enfatizaron eh, la mayoría de los empresarios como posibles riesgos para la actividad económica a nivel eh, 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 para sus regi regiones. Ahora, es importante notar que muy de cerca hubo respuestas relativamente más altas. Eh, que el resto en lo que corresponde a incertidumbre política interna y corrupción. Es decir, estos dos elementos también tuvieron respuestas relativamente elevadas. Como consecuencia de ello, si agrupamos por grandes temas, es por ello que tenemos que, al igual que en el caso de los, de los analistas del sector privado, la gobernanza es, un, es el elemento que más preocupa a los empresarios como posible elemento de influencia negativa en la actividad productiva. Esto lo vamos a tomar como una consideración a la hora de hablar de las, de, de las consideraciones finales que voy a dar eh, en esta ocasión porque es en la dimensión en la que creemos que es más importante trabajar de una manera decidida para mejorar las condiciones económicas del país y sus posibilidades de crecimiento futuro. Ahora, nada más para dar una breve visión de cómo difieren esta, estas respuestas a nivel regional. En este cuadro podemos ver que en general y con algunas excepciones, lo, los temas de gobernanza tienden a ser relativamente más mencionados a medida que nos vamos más hacia el sur del país. Es decir, la fracción de respuestas asociadas con gobernanza es menor en el norte. Luego sigue el centro norte, luego sigue el centro y luego sigue el sur. Esto es muy importante y, y es congruente con otros indicadores de gobernanza de otras fuentes que sugieren que, 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 que en el norte tenemos cierta fortaleza mayor en el marco institucional, mientras que en el sur tenemos más problemas institucionales que resolver. Esto de hecho lo hemos reportado en otros repo, eh, reportes regionales en el pasado y se ve aquí que cuadra con la preocupación de los empresarios eh, a medida que nos movemos hacia el sur del país. De la misma manera... Las condiciones económicas internas tienden a hacerse más importantes a medida que nos vamos al sur, mientras que las condiciones externas ganan importancia en la medida que nos acercamos más al norte o estamos en el centro, que también tiene cierta vocación exportadora. Y esto también es congruente con la, la, la orientación exportadora de las regiones que están más al norte del país y la vocación más dirigida al mercado interno de aquellas regiones que están más hacia el sur del país. Entonces, los resultados son de cierta manera congruentes con lo que, congruentes con lo que uno esperaría obtener dadas las características de cada una de las regiones del país. Eh, Pasando a, a los riesgos que los, los empresarios eh, mencionaron, tanto al alza como a la baja para la actividad productiva en, en, en los próximos meses, nuevamente tomando como base información recaga, recabada específicamente entre el 7 y el 31 de enero eh, de 2019, aquí podríamos enfatizar dos riesgos al alza que son que los anuncios relacionados con el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá contribuyan a reactivar los niveles de inversión en el país y, en segundo lugar, que los nuevos programas y proyectos del Gobierno federal se implementen de manera adecuada, lo cual también podría contribuir a disminuir el grado de incertidumbre que prevalece entre los directivos empresariales. Ahora, también mencionaron riesgos a la baja, dentro de los cuales destacan que se presente un deterioro en la seguridad pública que ocurran nuevos episodios de desabasto de combustibles o que se prolonguen los que se experimentaban en el momento en el que llevamos a cabo la encuesta, o conflictos tales como el que se observó en las vías férreas de Michoacán, o finalmente que persista o se incremente el nivel de incertidumbre sobre diversas políticas públicas de la nueva administración, lo cual podría afectar a, la, a los niveles de inversión en la economía. Ahora, si pasamos a las expectativas de los empresarios en cuanto a la evolución de los precios y costos de sus insumos, aquí tenemos algunas respuestas interesantes. En general, no hay cambios significativos en su expectativa acerca de la evolución de los precios de venta. En general, como podemos ver, la mayor parte de los empresarios esperan que los precios varíen en un ritmo similar o inferior al observado en los 12 meses previos. Hay algunas excepciones, en particular vemos que eh, con un bajo porcentaje, pero en la región sur sí se observa una relativamente mayor fracción, si bien sigue siendo muy pequeña, de empresarios que esperan que los precios de venta aumenten más rápido de lo que habían eh, observado en los trimestres previos. Eh, en menor grado esto también se observa en el centro norte. En cuanto a los precios de los insumos, también observamos que en general, eh, y con excepción del sur, en todas las regiones la señal eh, se mantuvo igual o disminuyó en términos de aquellos empresarios que esperan. Un mayor crecimiento de los precios de los insumos. Es decir, sigue habiendo la expectativa de que los precios de los insumos crezcan igual o menos que el año pasado, con excepción del sur. Y aquí, ahora veamos con un poco más de detalle las expectativas respecto a la variación de los costos salariales. Aquí es un tema relativamente importante, dados los cambios que se han dado recientemente en la política salarial en el país. Como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo, en comparación con el trimestre previo hubo un aumento ligero en el porcentaje de empresarios que esperan que sus costos salariales aumenten a un mayor ritmo que en el trimestre pasado, que lo que esperaban en el trimestre pasado. Eh, en el sur hubo un aumento incluso más notorio de esta expectativa, es decir, en el sur de un 12.5% anteriormente, ahora hay 27.7% de empresarios que esperan que los costos salariales crezcan más rápido en los próximos meses de lo que habían crecido en los últimos 12 meses. Eh, en, en cambio, en el centro norte y en el centro hubo cambios mucho más pequeños. Ahora, hay dos aspectos que llaman la atención. En relación con lo que pasó en el norte, podrían ustedes preguntarse, pues, ¿cómo puede ser que hayan respondido esto si en, el, si en la zona fronteriza se sabe que el salario mínimo se incrementó en 100%, mientras que en el resto del país el incremento fue mucho menor? Bien, para entender eso, vean la gráfica del lado derecho, donde dividimos las respuestas de la región norte en aquellas respuestas derivadas de empresarios que están en la zona fronteriza donde aplicaron los nuevos estímulos fiscales y el nuevo salario mínimo de que, que incrementó 100% respecto al resto y aquí vemos que en la zona fronteriza sí hubo un aumento de 16.2 a 30% en los en la fracción de empresarios que eh, esperan una mayor eh, presión de costos salariales en los próximos 12 meses es decir el hecho de que en la región norte como un todo no se haya observado un aumento tan fuerte es porque tenemos también algunos empresarios que no se vieron afectados por este aumento del 100% en el salario mínimo que como eh, podemos verlo aquí tuvo una incidencia en los salarios promedio pagados por a los trabajadores afiliados en el Seguro Social. Ahora, respecto al sur, hay otro mecanismo que es el que puede estar haciendo que los empresarios de esa región estén relativamente más preocupados que el resto respecto a la política salarial. Y eso se puede ver en el cuadro que está del lado derecho de esta lámina. Aquí lo que estamos comparando es el salario mínimo en diciembre de 2018, antes de que se diera el incremento que se anunció para este año, con el salario mínimo en enero de 2019, una vez que ya se dio el incremento, pero lo estamos comparando con el salario mediano en cada región eh, en diciembre de 2018. Es decir, ¿qué tanto el salario mínimo se acerca o todavía le falta mucho para acercarse al salario mediano que gana eh, el trabajador? promedio en, en, en cada región. Y aquí lo que vemos es que si bien para la región norte en su totalidad este aumento pasó de 37.7% a 55.9%, es decir, hoy por hoy en promedio en la región norte el salario mínimo es 55.9% del salario mediano, un poco más de la mitad del salario mediano, pues vemos que en la región fronteriza, el aumento al 100% del salario mínimo condujo a que ahora el salario mínimo esté casi en 75% del salario mediano, es decir, ya estamos muy cerca del nivel del salario mediano de la, de, de, de la economía de la zona fronteriza. En el centro norte y en el centro estamos a niveles más bajos, 51 y 46%. Sin embargo, en el sur... Dado que el salario mediano es más bajo, los empresarios con el nuevo salario mínimo ahora están viendo que este esta razón del salario mínimo al salario mediano aumentó de 48 a 55.7. Es decir, en la región sur el salario mínimo es relativamente más cercano al salario mediano de... Los trabajadores en comparación con el centro, norte y centro, y eso es lo que pudo haber conducido a que los empresarios en el sur también hayan mostrado cierta preocupación al respecto. Pasando a los recuadros, hay tres recuadros en el reporte regional de esta ocasión. Uno, de hecho, ya lo describí, que es el que corresponde al número tres aquí, de los factores limitantes al crecimiento regional que ya describí, que se deriva de la de la pregunta nueva que hemos hecho a los empresarios. Pero entonces me voy a permitir describir muy brevemente los dos recuadros adicionales. El primero, que habla de la existencia de clústeres de industrias relacionadas en las economías regionales. Este es un recuadro que continúa con la investigación que hemos venido haciendo en el área encargada de llevar a cabo este reporte, donde hacemos un análisis de las diferencias regionales en la productividad la capacidad exportadora, la industrialización, la diversidad eh, eh, en cuanto a los sectores en los que cada región opera, para ver cómo esto afecta el crecimiento del país. Y en ese sentido, en esta ocasión, este análisis de clústeres lo que hace es lo siguiente. Lo que estamos presentando en el, en el recuadro es el análisis derivado de explorar qué relaciones entre los distintos sectores de la economía existen para definir lo que son clústeres de actividad productiva. Eh, ¿A qué me refiero con ello? Eh, vamos a tomar aquí eh, un ejemplo. Estos son los cuatro principales clústeres que encontramos en el análisis. Encontramos 21, de hecho, pero me voy a enfocar nada más en cuatro ahorita para ilustrar la metodología aquí como pueden ver hay el clúster número dos que corresponde a la fabricación de automóviles y camiones. esa es una rama productiva dentro de la industria manufacturera que así se llama y que cubre lo que es en sí la producción de automóviles y camiones. sin embargo esto genera un clúster estadísticamente encontramos que está muy correlacionado en el espacio en términos de el valor agregado eh, y, 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 y la, 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 la distribución geográfica del empleo y de sus establecimientos se concentra mucho la producción de automóviles con la producción de otros sectores o otras ramas que están muy asociadas con esa producción como es el caso de la fabricación de autopartes lo cual es casi casi natural y obvio, la fabricación de motores y la industria del hierro y el acero. Es decir, tendemos a ver que se agrupan en regiones geográficas diferentes ramas de actividad que tienen cierta relación de insumo-producto. ¿no? Y entonces con eso definimos... 21 clusters y luego vemos cómo se distribuyen estos a lo largo del país pero la manera en que lo vemos es de una manera un poco distinta lo, lo que vemos es en este mapa es en cada uno de los estados de la república cuántos clusters hay es decir hay algunos estados donde hay muy pocos clusters Y hay unos estados donde hay muchos clústeres, como pueden ver aquí, hay algunos estados que pueden llegar a tener hasta 16 clústeres, mientras que otros muy blancos tienen me, me, tres o poco más de tres clústeres en todo el estado. ¿Y esto qué significa? Que… De cierta manera, en la medida en que un estado tenga más clústeres, pues puede distribuir más su producción en diferentes actividades, puede de cierta manera lograr explotar crecimiento en la demanda de diferentes Productos, ya sea en el, en el mercado doméstico como en el exterior. De hecho, como podemos ver, la mayor prevale, prevale, prevalencia de clúster se da a medida que nos acercamos a la región fronteriza y es más elevada en los estados del norte del país. En, en la región central, de hecho, tenemos pocos clústeres, pero esto porque en algunos de los estados que rodean a la Ciudad de México tenemos pocos, porque si vemos la, el, el, la Ciudad de México en particular, sí hay bastantes clústers. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por lo que se ve en esta gráfica. Aquí lo que vemos es que sí existe una correlación estadísticamente significativa entre el número de clústers por estado y el valor agregado por trabajador, es decir, a, a, a medida que nos vamos a estados donde hay más clusters, también encontramos que la productividad y la generación de valor agregado por trabajador es más elevada. es decir, si sí hay ciertas ganancias económicas de la formación de estos clusters y que además, cada región logre especializarse en varios de ellos y no nada más en uno de ellos. Y entonces, pues esto nuevamente muestra un reto en la región, sobre todo en la región sur, así como en algunos estados de la región centro, donde vemos que se han especializado en relativamente pocas actividades o pocos clústeres, y eso ha influido negativamente en la productividad agregada de la región. El segundo recuadro que presentamos lo que analiza es cómo se ha observado la migración interna dentro de México entre diferentes regiones para trabajadores calificados y no calificados. Y esto en el contexto de los efectos de diferentes choques que han afectado a la economía y que está documentado, también afectaron. Los precios relativos del trabajo calificado y no calificado, ¿a qué me refiero con esto? Como parte del proceso de la apertura comercial de México, en particular a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994, se observó que la región norte del país, al concentrarse más en actividades exportadoras, en las cuales aumentó la demanda en general de trabajo en esa región, pero sobre todo de trabajos de relativamente menores niveles de calificación, se observó que en la región norte del país, a partir del Tratado de Libre Comercio hubo un aumento muy importante en los salarios relativos de los trabajadores menos calificados. Es decir, hubo una, una, un efecto favorable para la distribución del ingreso porque de cierta manera aumentaron más los salarios de los trabajadores menos calificados que los de los calificados y por lo tanto, de cierta manera, había más igualdad en los ingresos de los trabajadores. Esto. Pudo haberse visto parcialmente contrarrestado por los efectos de otros dos choques, que fueron la entrada de China a la OMC en 2001, así como la crisis financiera global en 2009. Sin embargo, en los primeros años después del Tratado de Libre Comercio se dio este efecto de precios relativos, lo cual a su vez reflejaba una mayor demanda por trabajo relativamente poco calificado en la región norte para impulsar la actividad exportadora. Ahora, también existe evidencia de que en la región central del país, en el centro, se dio lo opuesto. En particular, después de 1994, en el centro los salarios relativos de los trabajadores calificados aumentaron relativamente más rápido que el de los no calificados. Y entonces, lo que decimos en este cuadro y tratamos de ilustrar es que de cierta manera esos cambios en precios pudieron haber influido en la movilidad de los trabajadores calificados y no calificados a lo largo del país. En efecto, presentamos unas gráficas de este tipo donde está Estamos ilustrando eh, qué tan grande o chica era el movi el, la movilidad entre una región y otra de trabajadores no calificados. Y aquí podemos ver que, por ejemplo, del periodo de 1995 al periodo, eh, al año 2000, perdón lo que observamos es que hubo movimientos muy importantes de trabajadores no calificados hacia el norte. Las flechas, mientras más gordas son son eh, están representando más, más número de personas moviéndose de una región a otra. Y aquí podemos ver que hubo movimientos muy importantes de trabajadores relativamente menos calificados del centro norte y del sur hacia el norte. En menor grado también hubo cierto movimiento hacia el centro, pero es más chico. Eh, en 2010 a 2015 se observa lo mismo, si bien con posiblemente un ritmo un poco más moderado. Por su parte, en cuanto al trabajo calificado... Aquí estamos definiendo trabajadores calificados como aquellos que tienen por lo menos cierto, cierto, ciertos años de estudio universitario, no necesariamente la universidad terminada, pero sí que por lo menos hayan estudiado algo de universidad. Aquí lo que vemos es que en el caso de esos trabajadores hubo más movimientos hacia el centro del país sobre todo en los últimos eh, cinco años del análisis de 2010 a 2015, y esto se puede ver de una manera más notoria en estas gráficas donde estamos viendo el movimiento neto de migrantes hacia cada región. Vemos que en la región norte hubo un aumento neto de trabajadores menos calificados, mientras que en la región sur hubo una salida de trabajadores no calificados. Es decir, sí se observó cierto movimiento de trabajadores del sur a otras regiones del país y en especial al norte para obtener beneficios derivados de estos cambios en precios relativos. Este es uno de los mecanismos a través de los cuales pues la apertura comercial beneficia a la población mexicana porque permite encontrar trabajos mejores remunerados, sobre todo para aquellos trabajadores que están dispuestos a emigrar a regiones donde estos precios se ven. Eh, entonces, de cierta manera, vimos migración de trabajadores congruente con sus capacidades para lograr un mejor ingreso para ellos y sus familias. Algo importante es que, sobre todo en la región centro, vemos una correlación significativa entre la intensidad de mano de obra calificada y el crecimiento de los diferentes sectores en la actividad. Es decir, precisamente parte de lo que explica por qué en el centro se observó una mayor demanda por trabajadores calificados, es porque ahí se observó durante este periodo que aquellos sectores que más demandan trabajadores calificados fueron los que más crecieron. Algo similar se ve en el resto del país. Entonces, esto lo que significa nuevamente es un reto importante para la, para la economía en términos de los esfuerzos para eh, promover la educación de la población. En la medida en que logremos una población con mayores niveles educativos, va a ser población que va a tener una mayor facilidad para insertarse en trabajos asociados con actividades que demandan más mano de obra calificada y que, según se está viendo en esta gráfica, tienden a ser más dinámicas y por lo tanto tanto tienen una mayor capacidad de generación de empleo. Bien, habiendo dicho eso, pues nada más como algunas consideraciones finales eh, del reporte, eh, me voy a permitir pues prácticamente leerlas para, para que queden como los mensajes finales de esta presentación. Para que las distintas regiones del país logren alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido que incremente el bienestar de la población, es necesario que además de continuar fortaleciendo el marco macroeconómico, también se corrijan los problemas estructurales e institucionales, tanto a nivel nacional como local, que han impedido alcanzar una mayor productividad y que desincentivan la inversión. Para alcanzar estos objetivos se debe revisar el diseño institucional de incentivos, de modo que se privilegie la creación de valor, se impulse la adopción de tecnologías de punta, se mantenga la apertura comercial y de flujos de inversión y se fomente la competencia económica. Asimismo, es, adoptado, eh, perdón, es necesario adoptar políticas que combatan la inseguridad la corrupción y la impunidad y que garanticen la certeza jurídica y el respeto a la propiedad privada en todas las regiones. Recuerden que esto lo enfaticé cuando vimos precisamente los resultados de la nueva pregunta que estamos incluyendo en este reporte. Eh, finalmente, al mejorar la eficiencia con la que opera la economía y fomentar el Estado de Derecho, las regiones del país están en, eh, estarán en mejores condiciones para hacer frente a los diversos retos que continúa. Eh, pudiendo llegar a enfrentar la economía y para proveer una mayor calidad de vida a la población del país. Bien, con eso termina mi presentación. Les agradezco su atención y estoy a sus órdenes para las preguntas que puedan tener. Gracias. Como en ocasiones anteriores, la sesión de preguntas y respuestas consistirá en bloques de tres participantes cada uno. Les pido especialmente que sus preguntas se enfoquen única y exclusivamente al tema que se acaba de presentar. Y comenzamos con Miguel Ramírez de la revista Dinero, Negocios y Finanzas. Arriba. Buenos días. A mí me gustaría saber si tiene un impacto de cuánto afectó la cancelación de el aeropuerto en el menor crecimiento del último trimestre y si esto también tiene relación con lo que se espera de un menor crecimiento hacia 2019. Gracias. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? ¿Podrías repetir la segunda parte? Si esta cancelación todavía tendrá un impacto en los siguientes meses para el menor crecimiento que esperan los empresarios. Okay. Eh, Yolanda Morales, del de Economista. Buenas tardes. Eh, quisiera preguntarle, los datos del consumidor, como usted mencionaba, han estado en niveles históricos a, a nivel nacional este, y en cambio los de la industria van a la baja. Eh, quisiera preguntarle... Eh, ¿Qué es lo que va a pesar más o qué es lo que pesa más en el desempeño de la economía de las regiones y en la economía nacional? Eh, ¿Las expectativas de los inversionistas o las del consumidor? Porque eh, no me quedó muy claro. Usted nos decía que en diciembre comenzaron este, como a, a desacelerar las del consumidor. Bueno, el consumo más bien. Si me permite una segunda pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo podría tomarle a las economías del sur? No sé si tengan en Banco de México esta, esta medición. ¿Cuánto tiempo puede tomarle a las economías del sur eh, acelerar su crecimiento y su desempeño para, para homologarlo con, con el de las economías del norte, como, pues como es la expectativa del presidente? ¿Es viable que, que lo veamos en este mismo semestre? Semestre, perdóneme, sexenio. Y, este, y una última pregunta. ¿El deterioro de las condiciones financieras de Pemex que, ha estado destacando, que han destacado las calificadoras eh, eh, y el desánimo de los inversionistas acerca de la petrolera pueden afectar de alguna manera el desempeño de las economías del sur y sureste? Gracias. Gracias. ¿Y Silvia Rodríguez de Milenio? Buenas tardes. Tengo dos preguntas. La primera relacionada un poco con lo que comentaba mi compañera Yolanda, el economista. La tendencia de la, de la confianza del consumidor destaca que está en niveles históricos. En contraste, las expectativas de los, de los empresarios, si bien siguen siendo positivas en cuanto a personal contratado y el acervo de capital físico, sí se observa un menor nivel que en el, que en el trimestre previo. Me gustaría saber si los consumidores y los empresarios están viendo cosas diferentes, en qué difieren o en, en qué considera que difieren cada uno, qué es lo que cada uno ve. Y por otra parte, me gustaría saber si en, en la... En las respuestas que dieron en cuanto a que la inseguridad es una de las mayores preocupaciones, no se está reflejando las iniciativas del presidente en torno a la Guardia Nacional, a las acciones para combatir la corrupción, porque las siguen mencionando como factores limitantes para su actividad regional. Gracias. Bueno, entonces, eh, en cuanto al efecto de la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, Sí, sí tuvo un efecto en la actividad productiva y eso no está muy difícil de, de ver al notar que hubo una caída en la producción directamente asociada con, con ese proyecto en la industria de la construcción que se llevó a cabo en, la, en el área de la Ciudad de México, en, en, en la región centro. Es decir, hay datos de la industria de la construcción que soportan la idea de que hubo una caída en la producción de esa de esa industria directamente asociada con el aeropuerto. Sin embargo, ahorita no tenemos un número preciso y, y pues no me gustaría dar un número eh, que no esté basado en datos reales. De que tuvo un efecto, pues claramente sí, sí afectó, eh, eh, sí afectó la actividad de la industria de la construcción a final del año y eso pues evidentemente tuvo cierto efecto directo sobre la actividad. Si todavía tendría un efecto en 2019, yo creo que eventualmente el efecto se va a disipar, porque finalmente es una obra que se inició, que no se terminó, que tuvo un efecto positivo, que ahora ya no va a tener ese efecto positivo, pero van a haber otras obras. Entonces, realmente yo creo que es un elemento temporal que que pues sí afectó el nivel de la actividad de la industria de la construcción durante finales del año pasado, posiblemente haya cierto efecto a principios de este año, más difícil de identificar, y hacia adelante pues ya dependerá la actividad de la construcción, de la reasignación de recursos que se lleve a cabo hacia otras obras en el país. Eh, en cuanto al indicador de confianza del consumidor y su relación con la confianza de los productores, aquí eh, hay varias consideraciones. Eh, tuve dos preguntas al respecto. En ese sentido, hay que primero entender si ven cosas distintas o no. Bueno, de cierta manera es natural que tengan una visión diferente los consumidores y los empresarios, porque son son actores diferentes en la, en la actividad económica. Unos, su interés es en su capacidad de compra de bienes y servicios, mientras que el otro es la capacidad de producción rentable de bienes y servicios. Entonces, no necesariamente tienen que coincidir. Ahora bien, yo no diría que hay una discrepancia tan grande. Yo creo que sí hay elementos que han favorecido en el margen más al indicador del consumidor que al del productor. ¿Por qué? Porque el consumidor puede estarle dando más importancia a las expectativas que tiene respecto a las acciones que pueda tener el nuevo gobierno y la manera en que los puede llegar a beneficiar en términos de su empleo, de sus ingresos, de su capacidad de compra y de su bienestar. Mientras que los, los empresarios siguen posiblemente cuestionándose algunos de los elementos de la política pública que se va a adoptar, tal como lo mencionaron en, en sus respuestas. Entonces, en ese sentido, eh, eh, el, el, los empresarios pueden estar reflejando todavía alguna incertidumbre en aspectos que no necesariamente son aquellos que influyen de manera más importante a los consumidores. Dicho eso, también los empresarios pueden estar afectados por elementos eh, de incertidumbre que no están asociados con la economía nacional. En particular, también parte de la incertidumbre que puede estar afectando... Eh, al nivel de confianza de los empresarios y que no está afectando al nivel de confianza de los consumidores, puede ser eh, la preocupación acerca del ritmo en el que se pueda llegar dando la desaceleración de la economía global. Eso claramente puede afectar a los productores en términos de su capacidad exportadora, mientras que eso no necesariamente tiene que afectar a los consumidores. Entonces, en ese sentido, creo que ya respondí esas preguntas nada más se me preguntó qué pesa más pues yo diría que pues ambos elementos son importantes el consumo se desaceleró a finales del año pasado pero de niveles muy altos de niveles muy altos entonces tampoco podemos estar pensando que hay un problema de falta de consumo o un problema duradero en el consumo hubo una desaceleración pero en la medida en que Vaya progresando la economía y progresando los programas eh, sociales que están en marcha, y todo puede haber cambios en esa trayectoria. Y lo que el indicador de confianza del consumidor nos está diciendo, yo lo interpreto como que hay confianza de que va a resultar bien. ¿No? básicamente no eh, en cambio como ya dije los productores pueden estar un poco más precavidos de antes de ser muy optimistas pues quieren ver que se resuelvan algunos aspectos tanto de la economía internacional como de la economía nacional entonces yo creo que de cierta manera esta dif diferencia puede ser hasta cierto grado natural y no debe de ser un elemento de, de extrema preocupación eh, una pregunta un poco más difícil de hacer un pronóstico preciso es cuánto tiempo le puede tomar a la economía del sur alcanzar a la del norte. Eh, claramente, pues es muy difícil saber cuántos años se requerirían para lograr eso, además de que eso va a depender de la eficacia de diferentes políticas públicas que se adopten para impulsar al sur. Y en ese sentido, lo único que podría decir es que, pues dado el diseño de las políticas públicas que están... Eh, buscando implementar, yo pensaría que el futuro es promisorio en el sentido de que va a haber un impulso mayor a la economía del sur. Obviamente, esto en elementos no petroleros, a lo que hay que añadir la contribución que pueda tener la, la, la economía petrolera. Y en ese sentido, su tercera pregunta creo que es muy relevante. Obviamente, en la medida en que se logre revertir esta situación y se logre realmente impulsar de una mejor manera la actividad de Pemex, que yo creo que es, está en el, en el punto número uno de las prioridades que se tienen a, ahorita, si no es que en los primeros, eh, pues yo creo que eso puede contribuir a que el sur logre un desempeño más favorable hacia adelante. Y luego que fin, finalmente se me preguntó que, por qué siguen mencionando el tema de la inseguridad. Bueno, yo, yo creo que hay dos elementos. En primer lugar, sí lo siguen mencionando porque, pues, obviamente las acciones para el abatimiento de las condiciones de inseguridad en el país no tienen resultados de un día para otro. Es un proceso. Y entonces, en ese sentido, pues obviamente los empresarios siguen. Dándole seguimiento a las condiciones de inseguridad y nos irán reportando a medida que vayan viendo mejoras más notorias. También hay que recordar que estas encuestas se llevaron a cabo en enero, cuando apenas estaban empezando a anunciar los, los nuevos programas y por lo tanto no necesariamente tenían ni siquiera conocimiento pleno de algunas de las características de, de los cambios que se han llevado a cabo recientemente. Incluso dicho eso, algunos de los empresarios mencionaron como riesgo al alza que mejore de una manera importante la, 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 la seguridad. Entonces, de cierta manera, aun cuando se sigue mencionando, igual hay hasta un, un, una percepción un poco más balanceada de que si mejora la seguridad, eso puede ser un riesgo al alza para la actividad productiva. Entonces, este, yo creo que con eso responde estas preguntas. ¿no? Tengo otro bloque y comenzamos con Felipe Gascón de Excelsior, al lado tuyo. Gracias, buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarle si eh, incluyeron la, la pregunta en el trimestre pasado de cómo puede afectar la curva de aprendizaje al entorno de negocios o las expectativas de los empresarios. Eh, se lo digo porque ya recientemente varias calificadoras y grupos financieros han mencionado que esta transición seccional y la curva de aprendizaje va a impactar en el crecimiento y por ello muchos ajustaron a 1,5% la proyección del PIB. Entonces, si lo han preguntado o, o si lo piensan preguntar en posteriores encuestas, y también eh, preguntarles si, si también les hacen preguntas de un entorno macro más, más global, por ejemplo, cómo les puede afectar en sus expectativas. Pues precisamente eh, este menor crecimiento y una menor recaudación que afecte, digamos, la estabilidad macro del país, ¿no? Si, si ellos están preocupados por esto o, o si no es, digamos, el fin de esta encuesta. Gracias. Y por último, Leonor Flores, del Universal, está atrás. Buenas tardes, doctor. Eh, quisiera, en el tema de turismo, eh, si los empresarios, sobre todo en la parte de, de la región del sur, eh, consideraron eh, como un efecto eh, el proyecto del tren Maya, del tren que es la ruta Maya, y también eh, el proyecto de la construcción de la refinería en dos bocas, ¿qué tanto podrían... Eh, en la percepción del, de los empresarios contribuir precisamente a que el, la región sur pueda revertir este rezago que tiene. Y por otro lado, eh, los empresarios ya se olvidaron de las zonas económicas especiales, porque bueno, no, el nuevo gobierno no lo ha mencionado como algo prioritario y los empresarios ya también se olvidaron de ello. Gracias. Mira, no se hace una pregunta tan específica con la que usted menciona las preguntas que se hacen son las que las que mencioné y, y luego también se hacen preguntas abiertas en las cuales ellos pueden decir cualquier cosa que consideren que puede estar afectando la actividad entonces en cuanto a la curva de aprendizaje en particular no se hace una pregunta respecto a eso. Queremos ser sistemáticos en las preguntas que se pueden hacer a lo largo del tiempo y en ese sentido hay algunas preguntas que indirectamente están asociadas con el tema del cambio de gobierno. Eh, eh, de la misma manera, eh, algunos otros elementos este, de, de la política fiscal, la política impositiva, se preguntan y de hecho están en la gráfica que presenté. Eh, como vimos, no eran de las principales menciones, es decir, eh, estaban más concentrados en otros elementos como posibles factores que podrían limitar el crecimiento que estos elementos en particular. Respecto a la, la, los proyectos en la zona sur, eh, realmente lo que encontramos es que sí se llegó a mencionar por parte de los empresarios el, el proyecto del tren Maya como un posible proyecto que podría llegar a tener una incidencia favorable en la economía de la región. Eh, no forzamos a que nos digan elementos particulares y por lo tanto en ese sentido pues no, no se mencionó explícitamente el proyecto de la refinería. Esto no significa que no piensen una u otra manera, simplemente no tenemos elementos para conocer qué es la opinión particular que tienen respecto a ese proyecto. Sin embargo, sí se mencionó de que pues, algunos proyectos tales como el tren Maya efectivamente puede, puede, eh, puede tener un impacto favorable en la región. Entonces, precisamente esto también va un poco en línea con lo que respondí hace un momento en la pregunta anterior. Y finalmente respecto a las zonas económicas, eh, pues no se ha mencionado mucho, pero porque no ha estado muy dentro del debate actual. Actualmente eh, en la política pública, el debate público y la mayor parte de la discusión ha estado concentrado en, en los nuevos proyectos que tiene el gobierno. Entonces, en ese sentido... Pues lo de las zonas económicas especiales, pues no, no ha habido muchas noticias y por lo tanto no han estado, digamos, en, el, en, el, en la punta de la lengua de los empresarios, sino que está más atrás. Habría que ver qué nuevas noticias hay en el momento en que las haya respecto a este proyecto para saber en qué dirección puede moverse. Sería todo. Les agradecemos su asistencia y que tengan todos excelente tarde. Gracias. Gracias.